Hola a todos. Hey Alex. ¿Qué onda Nick? ¿Qué onda Maroon? ¿Cómo andas? Hello everyone. Francisco, Paván, Metu. So glad you could join me, everyone. ¿Cómo están? Yo solo estoy arreglando unas cosillas y ahorita empezamos. ¿Qué onda, Francesco, Daniel, Nick? Ah, ¿qué onda? ¿Cómo están? Así es, de nuevo a darle al Majin Buu un rato. Va a estar bueno. Saludos hasta Medellín. ¿Cómo están? Saludos desde Montreal. Vamos a irle dando. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Saludos hasta Ecuador, Miguel. ¿Qué onda, Leonardo? Y entonces, qué bueno que andan por acá. Vamos a empezar. Estuve ocupado con otras cosas en estas semanas entre que empecé este y este stream, entonces no le avancé mucho, pero está bien, porque ya viéndolo bien, tiene un montón de errores todavía. Hay un montón de cosas que quiero corregir aún. Es apenas una primera base muy, 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 muy simple. Entonces, pues voy a empezar a cambiar algunas cosas. Creo, voy a modificar un poquito la pose. Tengo esta imagen de referencia porque le quiero cambiar el rostro. Quiero hacer como una expresión un poco más, mucho más exagerada, de hecho. Y tengo estas de las manos. Porque las cosas que había hecho, la forma en la que había puesto las manos, estaba normal, pero creo que pueden mejorar un montón. Entonces, antes de juntarlas con el cuerpo, de una vez las cambiamos. Y vamos, acentuando más la pose. Porque al final, pues, nada más, o sea, esculpir los detalles es, siento yo, lo sencillo. El reto de esta pieza es lograr que la pose transmita algo y que funcione como dentro de una composición. Entonces esto va a estar bueno. Saludos hasta Bolivia. Un montón de gente. ¿Qué onda, Isra? ¿Qué onda, Daniel? Qué chido que andan por acá. ¿Qué onda, Mandonga? Sí, perdón, lo que pasa es que ya ahora, a partir de la semana antepasada, creo, pasada o antepasada, no recuerdo bien, ahora mis streams son los martes a las 4:30 hora del centro de México, para mí son las 6:30. Logística tuvo que cambiar un poquito, pero ahora son los martes, entonces creo que está mejor porque para muchos creo que les quedan. Bueno, no sé, pero en general veo que hay más gente, entonces eso está cool. ¿Y qué más? Antes de empezar. Déjame checar los comments. Dinamarca, ¿qué onda? Qué buena onda. No sé si han visto todos que Pixologic acaba de anunciar un live stream el 27, el martes 27. Entonces, por cuestión de logística, el martes 27 no voy a transmitir, o sea, es la próxima semana. En teoría, ya cada martes a las 4:30 hora del centro de México van a ser mis streams, pero el próximo martes no. Se va a recorrer al viernes 30, igual a la misma hora, 4:30 hora del centro de México. Entonces, es la única excepción. Fuera de eso van a seguir siendo los martes, entonces ya para que no haya confusión con todo eso y ya me puedan acompañar en los streams.
¿Qué onda, Duranial? Pues eso de los subtools separados, yo he visto que es una forma, a mí me funciona en lo personal mucho para no saturar un solo mesh, sobre todo cuando es algo orgánico, que tiende a ser un mesh muy completo, un cuerpo completo y todo eso. Me gusta mucho segmentarlo por partes. En este caso tengo todo el cuerpo, bueno, el torso y los brazos, pero la palma de las manos y los dedos los tengo por separado. Y esto me ayuda mucho a visualizar primero los volúmenes y la forma, ya después los junto. Entonces, a mí me parece una forma muy práctica y muy fácil de trabajar. Oh, Chechnya, Rusia, wow. Thanks for joining me. 2 a.m., nice. I'm very glad, very humbled. Thank you so much, guys. Sí, bueno, en general, sí está bastante variada la audiencia. Bueno, vamos a empezar. Son un montón de. Parece que ahora sí el stream está jalando chido. ¿Qué onda, Rul? ¿Qué dice la buena vida, amigo? Ok, entonces algo que estaba pensando hacer primero era que la posición de la cabeza, quiero cambiarla. Entonces, aplicando la vieja confiable del transpose. Acabamos de empezar, no se preocupen. So for you guys who are joining me who don't speak Spanish, I don't know if you guys can see the lower bar in the window. So my streams are I have two separate streams. I have a Spanish one and an English one. The English one is a collaboration with Oscar Trejo, and we're creating a creature past the sculpt together. So one time it's my turn and one time it's his turn. And my streams in Spanish are focused more on like character and creature for production. In this case, I'm using the Spanish stream to work on a challenge that's in a Facebook group. A lot of you guys are also participating on that challenge, so I thought it was like a good idea to do that. And I also talking about the production ideas behind it and whatnot. But in this case, this will be mostly in Spanish. But of course, you guys can also ask questions and comment in English. I don't mind that at all. In fact, that's like I welcome that. But the thing is, I will be mostly talking in Spanish. So don't worry if you don't understand something, just ask it in English. But the main stream will be in Spanish. That's all I wanted to say. So I hope in the future I can do more streams in English because I think they've been well received. But yeah, so this is how it is for now. Thank you so much, guys. Thanks for the kind comments. Okay. Thanks, guys. ¿Qué onda, Jonathan? Bueno. Lo primero que voy a hacer aquí es cambiar un poquito la pose. Ah, y otra cosa, para los que no hayan estado la vez pasada con Boo, como reto personal decidí hacerlo sin simetría. Entonces, fue un poco masoquista la decisión, pero. Pero creo que lo que me gusta de eso es que se vea más natural toda la anatomía, que se vea más natural la pose y el esculto en general. Pues vamos a ver qué sale. Yo creo que va a estar bien. Aquí nada más tratando de definir un poquito esta sección. Es para un challenge. Es un grupo de Facebook. El grupo se llama. Ahí viene el shoutout. Se llama Artistas CG and VFX Comunidad. Y es uno de mis grupos favoritos en Facebook. Para todos los hispanohablantes, les voy a compartir el grupo, el link del grupo.
Porque para empezó como un grupo... Oh, déjenme compartir. Hago aquí esto. Empezó como un grupo, creo, la verdad no estoy seguro, pero creo que empezó como con puros mexicanos y después se fue ampliando y ahorita hay gente de todo el mundo, de todo el mundo. Entonces son más de 10.000 miembros, no sé cuántos sean exactos. Entonces realmente creo que hay una comunidad muy chida en ese grupo. Entonces el buen robot junto con otros organizó el challenge y en eso estamos. Hay mucha gente participando, entonces se los comparto en este momento. Voy a tratar de ponerlo en todas las plataformas. Sí, sí funciona el link. Chéquenlo, si les late, únanse. La mayoría somos mexicanos en ese grupo, pero hay gente de España, de Colombia, de Argentina, de en general casi todo Sudamérica, incluso de países no hispanohablantes, también está muy cool. Me gusta que haya este tipo de comunidades en general en las redes. Ah, excelente. No he checado el tuyo. De hecho, no puedo ver muchas de las entradas, Thanatos, pero espero en estos días ya ponerme al corriente. He estado full de chamba. Pero qué buena onda que anden ahí. Aquí tratando de hacer como una pose mucho más marcada. Enderezando tantito el cuello. Y luego vamos a rotar nada más la pura cabeza de nuevo hacia adelante. Ah, excelente. Ah, me faltó ponerlo en YouTube. Espérenme tantito. Terminando el shoutout. Listo. Ups. Ok, no me deja, pero chequen el... Creo que aparece ahí en los chats. Si no, búsquenlo. Si no, me deja poner ligas, no sé por qué. ¿Qué onda, Miguel? Lo de tipo de rotación, no, es el Gizmo 3D. Este viene desde la versión 4R8. En lugar del Transpose. El Transpose todavía se puede utilizar presionando Y. Pero es este icono, Gizmo 3D. Entonces es muy, muy, mucho más. Bueno, no sé. Yo estoy muy acostumbrado al Transpose, pero el Gizmo me gusta mucho por la rapidez para ciertas, ciertas funciones. Creo que es mucho más rápido. Para cosas más precisas, el Gizmo sigue siendo la mejor opción. Acá. Está viendo raro. No, mejor sí vamos a bajar la cabeza. Algo así. Gracias, Santiago. El grupo se llama... Artistas, CG and VFX. Creo que si ponen nada más eso lo encuentran. Hay muchísima actividad todo el tiempo. La verdad yo he tratado de limitar mi uso de Facebook bastante por cuestiones de distracción y todo eso, pero comparten muchísimos proyectos súper interesantes ahí. Entonces, de verdad, si pueden unirse. Si son de habla hispana y pueden unirse, háganlo.
Sí, se lo recomiendo mucho. Aquí nada más corrigiendo un poquito la posición de la cabeza. La cuestión de esto es que obviamente hay que hacer un rescult de esta zona. Pero es algo sencillo. Sí, el transpose está súper chido. O sea, no lo he dejado de usar. Vamos a finalizar la pose aquí. Acuérdense, cuando esto me gusta mucho utilizarlo cuando estoy trabajando con muchos subtools en modo así sketch. Rápido hacer un transpose. Pero a veces se me olvida terminar la pose y regresar. Entonces, hacer una nota mental ahí de que no se me vaya la onda. Aderezar aquí el cuello, que la columna se torció toda. CG de CG, perdón. CG de CG en inglés, de Computer Graphics. Es como, incluso es un anglicismo que es bastante común prácticamente en todos los idiomas, pero sí es CG. Artista CG VFX. Exacto. Estoy tratando de que acá el bus se vea bastante mamado sin estar necesariamente llegando al punto de los físico-culturistas. Que ya no se vea, o sea, que se vea como tan exagerado. Quiero que se siga viendo un poco natural. Entonces sí, o sea, el reto de esto es lograr la pose y lograr el gesto. Porque los detalles, eso sale rápido. Bueno, no rápido. Es tardado, pero o sea, sale fácil, pues. Gracias, Thanatos, por la liga. Bueno, por el nombre. ¿Qué onda, Claudio? ¿A qué te refieres con resolución? ¿Resolución del modelo o de la ventana de ZBrush? ¿Qué onda, Mitch? Saludos a todos los de... a toda la banda de escena. ¿Cómo están? ¿Qué onda, Edgar? ¿Cómo andas, bro? Ya nunca te felicité, por cierto. Felicidades, amigo. Ahí ando viendo que andan por ahí. Checando en Face. Ahí va. ¿El sol? Hoy salió. De hecho, desde el domingo. Es raro. No habíamos visto el sol como en un mes. Pero está chido. Sigue haciendo un montón de frío. ¿Qué onda, Igor? ¿Qué onda? M. Danielio. Siempre se me olvida quiénes son. Pero ¿qué onda? ¿Qué onda, Gaby? ¿Qué pasó, Alexandra? ¿Cómo andas, men? Sí, perdón, los nombres de Twitch se me olvidan. La verdad es que nunca me acuerdo. Ok, vamos a empezar aquí con el... cambiar la expresión. Que se vea mucho más marcada. Hey, yeah, I'll be making... Actually, I'm planning to do like a lot of
details by hand. This is just the base, like the basic base. On top of this, I will be sculpting like a lot of details. That's the plan, anyway. But I wanted to first get the proportions, the main shapes, the main anatomy, the main base, right? And then after that, I would just be adding the details. So that's why I'm taking a little bit more time in this first stages, because I'm very interested in getting the shape right. And I'm working without symmetry, so that's why it's taking a little bit more time. Gracias, man. Ahí va, está sencillona. Estoy tratando aquí de que medio quede como la forma del ojo, sin que se vuelva así tan anime. Y de hecho, con la boca voy a tener que aquí resculpir bastante. Vamos a bajar la mandíbula un poco más. ¿Cómo sacar Dynamesh para hacer retopología manual? No estoy seguro de entender exactamente tu pregunta, Nick. La topología la puedes hacer en el programa que más te acomodes, desde ZBrush hasta Maya, Topogon, si es que es manual. Si no, ZBrush tiene el retopo automático, el ZRemesh, que también es una opción, pero no sé exactamente a qué te refieras con sacar Dynamesh. Oh, when you scale the hands with the gizmo, you have to take care of the pivot of the gizmo. So not just like, for example, if I was going to scale this one, it matters where the gizmo is positioned. So if you press Alt and then move the actual gizmo with these white arrows in the corners, it matters where it is located. You want it to be in the center of your object. And then if you press this like location icon, which says go to unmasked mesh center, sorry. If you press that, it will locate the actual like the center of mass of your object, and then scale it from there, which is also a good idea. Hope that helps. ¿Qué onda? ZBrush de forma medianamente fácil. Wow. Yo tengo malas noticias, porque para aprender a usar bien lo que sea, no nada más ZBrush, no existe el camino medianamente fácil. Solo existe el... Si tomas el camino medianamente fácil, vas a medianamente mal aprender el programa. Si lo quieres aprender bien, tienes que darle. No hay de otra. Hay un montón de tutoriales. Hay un montón de documentación. En YouTube, en foros, en el foro oficial ZBrush Central. En Facebook, en Instagram. Pinterest, encuentras un chorro de cosas. Pues mi recomendación es escoge un tuto y abre ZBrush y empieza a practicar, empieza a moverle. No hay de otra. ¿Qué
¿Qué onda, Kenia? De retopología. Esta pieza no la voy a retopologizar, pero podría cubrir un poquito de teoría de la retopo. Creo que sí, ahorita en un rato. Porque me lo han pedido bastante. La topología es uno de mis temas favoritos, pero a veces también me gusta mucho nada más como esculpir y ya. Como sin la parte técnica. Pero sí es un tema como que a mucha gente le interesa. Entonces, en un rato hago la. Checamos el tema de la retopo, no se preocupen. Las costuras entre tela y ropa. Hay un montón de formas. Se puede crear. Es que dependiendo incluso de qué quieras. Se puede crear desde con un brush con una curva que tenga un alfa, entonces se va realmente desplazando la geometría. Se puede hacer con nanomesh y la topología te lo da. Si es para producción, se puede hacer incluso directo en la textura y no tener que modelar nada. Si es para videojuegos, sobre todo, se puede hacer en Substance, Mari, Quixel. Hay un montón de formas. Depende mucho exactamente qué es lo que quieras. Pues la verdad, de tutos, yo empezaría con los de la página oficial. Están bastante simples, bastante básicos, y Joseph Drost es un excelente profesor. Explica las cosas muy claro y con la velocidad correcta. También la guía de Michael Pavlovich, yo creo que sería un buen inicio. Está toda la parte 1 gratis en YouTube y en Gumroad, entonces chéquenla. Michael es un excelente profesor. Chiste es buscarle. ¿Qué onda, René? No, no voy a rigear el modelo, lo estoy posando directamente en ZBrush. Va a ser nada más como un concept, una escultura de concept. ¿Qué onda, Pedro Luis? Gracias. Sí, pues he practicado más o menos la anatomía. Digo, creo que anatomía nunca deja de aprender. Uno nunca deja de aprender anatomía. Siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, por ese lado, no, nunca debemos conformarnos con lo que creemos que ya sabemos. Siempre hay que seguir aprendiendo más y más. Ahorita lo que voy a hacer es, voy a crear un volumen que me sirva como de proxy para los dientes y después los voy a ir sustituyendo cuando los tenga esculpidos, pero por lo pronto va a ser un volumen que me ayude a visualizar como en dónde van a estar los dientes. Entonces, como todo, empiezo súper, súper luz y suelto. En esta etapa no me gusta todavía como amarrar nada en la parte técnica. Sí, de hecho, bueno, la he utilizado, pero no a fondo. Yo no tengo, me la prestaron. Me gustó, pero se me hizo, o sea, está ahorita un poco fuera de mi presupuesto. Yo sigo trabajando con una Wacom Intuos 3. Con esta tableta, bueno, se las muestro. Porque varios me han preguntado. Eso es lo que utilizo todo el tiempo. Nada fancy. Estaba pensando en una Cintiq. Sí me gustaría. Pero pues aún no. ¿Recomiendas para hacer la anatomía? Ambas cosas, tanto trabajar un cuerpo completo como trabajarlo por partes, te va a ayudar a practicar. Es como, por ejemplo, cuando, no sé, como con cualquier deporte, hacer el cuerpo completo sería como la competencia, ya sea el partido o la carrera o la prueba. Y practicar cada parte sería el entrenamiento de ejercicios en específico.
que practiquen como ciertos movimientos o ciertas como áreas específicas del deporte. O sea, más o menos lo veo así. Si te enfocas en el cuerpo completo nada más, tal vez sea, o sea, tal vez no tengas como el conocimiento más específico de ciertas zonas y viceversa. Entonces yo creo que las dos cosas son lo ideal. Aquí estoy subiendo más el rostro. Dándole como esa forma a la boca de la sonrisilla que trae. Wow, este está en portugués esta pregunta, a ver. Déjenme ver si la puedo entender. Sí, Igor. Es importante dos cosas. El concept muchas veces está pensado para que funcione en 2D. Entonces, como artista 3D, tienes que saber reinterpretarlo para que se vea bien en volumen. Es muy difícil que un concept se vea tal cual, exactamente igual en 2D que en 3D. Entonces, tienes que tomar información específica del concept en 2D y trasladarla al 3D, tomando en cuenta que lo que estás haciendo es un modelo, entonces tienes que pensar que el modelo tiene que funcionar más que en el concept. Si algo de lo que está en el concept no te funciona muy bien, es válido cambiarlo en 3D. Que al final de cuentas lo que tienes que lograr que se vea bien es el modelo. Comencé a los 21. Ahorita tengo 28. Entonces, pues ya llevo un rato. Esta parte de los ojos está tricky. Sí, el 2D japonés al 3D no lo puedo haber dicho mejor. Sí está tricky porque se toman muchas libertades artísticas. Tiene su chiste por completo. Y la cosa es que tampoco quiero que se vea como una reinterpretación tal cual. Yo le quiero dar mi propio spin. Entonces, por eso tratar de no clavarme tanto con cómo se ve. Pero la cosa es que Majin Buu es como un demonio. Es como de chicle, es como de goma. Entonces yo creo que sí se vale exagerar un poquito más ciertas formas. Y tratando, o sea, sin por ello perder como esta parte del, no realismo, pero proporciones un poco más aterrizadas. Ah, ¿qué onda, Claudio? Para la resolución del documento, lo que tienes que hacer es definir cuál es la resolución que vas a trabajar. Yo lo que hago es definirla de acuerdo al monitor que estoy utilizando. Entonces, en este caso, lo que tienes que hacer es, si presionas Tab, quitas como los menús. Entonces, si vas a Document y le das clic en New Document, con el botón de Windows Size encendido, va a ajustar el documento al tamaño de tu monitor. Y a partir de ahí ya entonces le das clic en Save as Startup Doc. Pero trata de no tener nada en la pantalla. Si tienes imágenes o el modelo puesto, eso te lo va a guardar como documento. Entonces, que sea en blanco el documento. Y ya con eso lo guardas para que abra igual cada vez con la resolución que hayas especificado. Estoy viendo que a este ya le falta un poquito más de resolución. Entonces, está en 64 de Dynamesh. Voy a pasar a 128 porque ya me está costando trabajo en la zona de la boca.
¿Qué onda, José? Para lo del modelo que es suave, pues la verdad no sé. Trato de, pues, una combinación entre esculpir y suavizar, y esculpir y suavizar. Yo creo que tiene que ver un poco con la resolución. Tal vez estés trabajando en una resolución muy alta y eso no te esté dejando como el margen para que se suavice. No sé, puede ser, chécalo. Y sí, Igor, sí creo que es importante aprender otro programa. Quedarte nada más con ZBrush es, ciertamente es mejor que nada, pero pues prácticamente, incluso si vas a hacer nada más concept, o sea, saber Photoshop, saber Keyshot, es básico. Si vas para producción, saber Maya, que es ya prácticamente el estándar de toda la industria. Saber un programa de texturizado como Mari o Substance Painter, Substance Designer. Saber algún motor de render como V-Ray, Arnold, Redshift, Octane. Todo eso, o sea, la verdad es que sí. Sí creo que es súper importante. Bueno, aquí vamos a marcar. Es nada más un sketch de cómo van a ir los dientes. Por eso lo voy a cambiar después. Entonces no es nada definitivo, ni mucho menos. Pero para irme dando una idea. Que me importa que se lean bien las formas. He does look like a Battletoad. It's because he has he doesn't have any nose. So that's why. Voy a tratar de hacerla implícita, o sea que se vea como en forma, pero que realmente no tenga. ¿Un método para cuidar la Wacom? No, está súper rayada y súper gastada mi tableta. Que hay un chorro de comments, déjenme los leo. Para este programa, para este chal, bueno, este personaje, Joserra, no estoy utilizando simetría, es un challenge personal. Estoy sufriendo a propósito. Perdón si me tardo un poquito en contestar. Están llegando un montón de preguntas. El quinto pincel que tengo en la columna de la derecha. Uno, dos. ¿De arriba abajo? Ah, es el Orbs Crack. Se lo pueden encontrar si lo buscan. Lo pueden encontrar en el Art Station de. Se me olvidó el nombre de este compa. Michael Vicente. Es el artista que lo creó. Si buscan, encuentran ahí su ArtStation. Y lo pueden, descargar. Mi Madcap Gabriel lo tengo, de hecho, en mi Gumroad. Si me buscan. Es más, déjense los paso de nuevo. Creo que lo voy a incluir en los. En la info de las redes, porque me lo piden igual bastante. Aquí está, les dejo mi Gumroad en Facebook y en Twitch. Yo creo que en YouTube no me va a dejar, pero simplemente si buscan, si ponen gumroad.com diagonal José Rosales Art, ahí lo encuentran. Y es mi interfaz y mi matcap, este que estoy utilizando. Con toda confianza, tómenlos, es gratis. Y si les sirve, pues qué mejor.
¿Qué onda, Jesús? Mi canal de Twitch empecé el año pasado a hacer varios videos, pero como recién me mudé a Montreal, fue todo un caos lo que fue enero y febrero. Entonces, la idea era empezar ya en marzo a streamear en mi canal. Esta semana pasada he estado súper, súper atareado y lo que estaba haciendo no lo podía realmente mostrar. Entonces, espero que la próxima semana pueda hacer una transmisión, por fin, ya que las cosas están empezando a acomodar. Estuvo súper movido todo, entonces sí, sí estaba en los planes, pero la idea es también tener como mi propio contenido ahí en mi canal. Entonces, aparte del de ZBrush, también hacer streams en mi canal personal. Poco a poco. Porque llegué y pues la chamba del estudio y los live stream y todo eso al principio sí fue un montón. Entonces, no daba tiempo, tuve que enfocarme como en lo más importante y no daba tiempo de hacer todo. Lo de la simetría, bueno, pues es que estoy tan acostumbrado, casi todo lo que siempre hago es como con simetría, que me gusta de repente variarle y creo que es un buen reto porque el modelo siempre tiene un look mucho más natural. Sea, al tratar de lograr como una simetría sin realmente tener simetría, sé que las cosas se vean bien chidas. La verdad quiero que este cuate se vea como un bastardo, así que como un maldito SOB, pero que contenga, o sea, que retenga de alguna forma su lado como juguetón y bromista, no sé. El Gumroad es una plataforma, está bastante buena. Es una plataforma que te deja publicar cualquier cosa y poner un precio. Puedes poner desde $0 hasta el precio que tú quieras. Modelos, tutoriales, brushes, lo que tú quieras. Entonces, en este caso, estoy trabajando ya en varias cosas que voy a empezar a subir, pero por lo pronto, me preguntaban mucho por este matcap y por la interfaz. Entonces, se los compartí para que lo chequen. Y lo utilicen si es que les sirve. Esta interfaz ya está a punto de expirar. Ya hay varias cosas que no utilizo. Y que he dado cuenta que necesito cambiar. Pero pues si les sirve como de template para empezar a hacer su propia interfaz, utilícenla adelante. ¿Qué onda, David? Sí, ahora va a ser más temprano, va a ser los martes a las 6:30 hora de Montreal, 4:30 hora del centro de México, por lo pronto en lo que cambie el horario. Entonces, si yo sé que es una joda, pero realmente la mejor forma de estar al pendiente es tomar como el horario local. Entonces, a las 6:30 hora de Montreal. Ya así no hay pierde. Aquí. Acá algunas cosas. ¿Qué onda, Diego? Apenas ando viendo quiénes andan por acá. La versión más actual de ZBrush es la versión 4R8, el parche 2, P2. Hey, Scott. Yeah, I hope I can do more English streams in the future. This is my Spanish stream. I have two. The other one is a collaboration with Oscar. It's called Pass the Sculpt. And but feel free to ask questions in English. It's mostly in Spanish.
But of course I won't ignore if I have like English questions or comments. It's just that I will be talking mostly in Spanish. Los ojos ahí van, pero todavía no siento que tengan como esa dimensión como la referencia. En este caso, como estoy trabajando con Dynamesh, Purbeck, no tengo niveles de subdivisión. Aquí, si te fijas, no hay ningún nivel de subdivisión. Si subdivido, marca aquí ya la división. Pero por lo pronto nada más lo que estoy controlando más bien es la resolución a través de Dynamesh. Entonces, es al principio en lo que empiezo como a... a definir. Ya una vez que tenga como las bases, depende, ya puedo hacer un remesh, conseguir remesh y todo eso, entonces comenzar a ponerle más resolución. Pero por lo pronto está así sin nada. Es un solo nivel nada más. La idea de esto era más bien enfocarme como en la base, en la estructura de base, en las formas, antes de empezar a meter resolución. Creo que ahí va. Justo, ¿qué onda, Serva? ¿Servando? ¿Qué onda, men? ¿Cómo andas? Justo acabo de compartir el Gumroad en los comments. Ahí está el link por ahí arriba. Ándale, gracias, John. Ahí está la interfaz y el matcap. Muchas gracias por el paro. ¿Qué onda, Joao? No, a ZBrush no le puedes poner ningún render externo. Tendrías que pasar el modelo, ya sea a Max o Maya, y ahí en ese programa que tengas Arnold, ya renderearlo con ese. ZBrush únicamente te deja renderear directo dentro de ZBrush, o existe la opción de utilizar Keyshot. Pero tienes que comprar el bridge y tenerlo instalado para cuando actives acá en render. External renderer, activas Keyshot. Entonces el render ahora, en lugar de hacerlo dentro de ZBrush, lo manda a Keyshot. Y ya tienes como el workflow mucho más rápido entre esos dos programas. De hecho, es muy bueno para hacer concept. Es el programa en el que voy a renderizar a este compa. No, dale, de nada. Eso de la resolución, es que son dos cosas. Una cosa es la resolución en Dynamesh y otra la escala. Tienes que tomar en cuenta las dos cosas. Si, por ejemplo, tengo una esfera normal y le doy... Vamos a activar aquí el Polyframe para que se vea. Polymesh 3D. Si le doy Dynamesh a 128, me va a dar esta resolución. Pero, por ejemplo, si la duplico y esta otra esfera... la encojo en escala, digamos. Si le vuelvo a dar el Dynamesh, igual a 128, parece como que tuviera menos polígonos, pero realmente tiene la misma resolución. O sea, realmente la resolución de la malla es exactamente igual en ambas esferas. Es solo que en una la escala es más pequeña y por eso parece que tiene menos resolución. Entonces son esas dos cosas combinadas, el Dynamesh y la resolución, perdón, y la escala del modelo que tengas. ¿Qué onda, Greg? Saludos, men. Saludos hasta allá. A toda la banda. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Sí me extrañan? Ya ni se acuerdan de mí, de seguro. Nada, choro. ¿Qué onda de Juntai, Juntai? Para este modelo no voy a hacer retopo. Pero
Sí lo puedo cubrir, probablemente en el siguiente stream. Entonces, sí lo voy a cubrir, nada más en este, o sea, esta pieza no la voy a terminar así. Igual podemos hacer un ejercicio o algo, pero... o tal vez en mi stream personal lo pueda hacer. Ahora que lo mencionas, podría ser una buena idea. Sí, es un detalle del Dynamesh que es fácil de pasar por alto. ¿Cómo les va a los chavos? ¿Estás manchando con ellos? Cámara, ¿eh? Cámara, Val'Jaren. Seguro ya no tienen reto en... Ya no tienen nadie que les dé batalla en el Smash. Yo creo que por eso no me extrañan. ¿Qué onda, Servando? Va a ser Polypaint y Render en Keyshot. Va a ser sencillo. Me voy a enfocar más en que sea la escultura. Sin tanto flash. O sea, sí le voy a hacer como una post en Photoshop. Pero va a ser más que nada Polypaint y... O igual y Substance, no sé todavía, necesito ver. Mari, yo creo que no. Pero sí va a ser un render sencillo en Keyshot. Qué chido, ahora el stream se está jalando súper bien en Facebook también. ¿Qué onda, JC? Sí, soy de México. Estoy viviendo ahorita en Montreal, pero soy de México. Estoy trabajando, no, en ninguna de las dos, ni en Cintiq ni en Mobile Studio. Estoy trabajando en esto. En una Wacom Intuos 3. Súper vieja. No sé si alcancen a ver, pero ya hasta se ve toda dañada y toda raspada. Llevo trabajando con esta tableta desde hace como casi 10 años ya. De hecho, estoy bien agüitado porque ya no la hacen. Las nuevas Intuos no me gustan mucho. Se siente... En el estudio, en el trabajo, utilizo una... No sé ni qué es. Creo que es Intuos 5 o algo así. O la que sigue. No sé, la verdad. Pero todas tienen como una sensación muy rara, como de papel. Incluso esta que ya está toda raspada, se sigue sintiendo mejor. Entonces, por eso me gusta seguirla usando. Oh. Ah, pues al final cada quien tiene sus propias técnicas de enseñanza, ¿no? No hay nada malo con eso. Purbeck, pues empecé. De hecho, yo empecé bastante tronco. Empecé a estudiar. Estudié la carrera de animación y arte digital en México. Y. Mi enfoque primero era en 2D, de hecho yo quería ser más bien como ilustrador, pero fue una tarde que descubrí ZBrush Central y descubrí ZBrush. Ya ni siquiera sabía modelar nada, pero ahí fue cuando como que más me gustó esto. Y entonces empecé a tomar clases de 3D en Maya y luego eventualmente en ZBrush. Y pues poco a poco. Por ahí entre el 2011 y 2012 fue cuando me enfoqué más en ZBrush y que decidí que esto era lo que quería hacer. Y pues desde entonces... Esta tableta es la mil batallas, jamás la voy a dejar de usar. Hasta que dé la última y aún así la voy a conservar, yo creo. Sí, las últimas tabletas no me gustan mucho. Justo por lo mismo. Ok, creo que la... Ah, bueno, voy a tratar de trabajar un poquito más en los ojos. Para... Darles bien ese look.
como amenazante. Aquí nada más estoy haciendo más volumen. Creo que de verdad sí se ve súper maldito este dude. Las bambús son buenas. La verdad es que la bambú es como. Es como la de gama media. Por así decirlo. Las cintos son como la de gama alta. Y bueno, en cuanto a tabletas, porque pues están las Cintiq y todas las demás. Surface y todo ese rollo. Pero. Son buenas las bambú. Aquí le moví el. Focal Shift, déjenme la regreso. Ahora estoy al brush. Y apagar el dynamic. Y voy a salvar antes de que continúe porque no he guardado desde que empecé. ¿Con cuáles? ¿Las 5? Sé que las 4 tenían bronca. De que el cable como que hacía falso o algo así. Pero la verdad ya no supe. O sea, lo único que sé es que la mía es la 3, pero cuando estuve dando clases, creo que eran las 5 las que tenían, y luego en el estudio creo que también tienen 5. Entonces, la verdad no sé. ¿En serio? Ah, está súper bien. Eso está súper bien, que se pueda comprar la superficie. No sabía. Supongo que mucha gente sí se quejó. Es que de verdad no hay comparación. Aquí ando viendo como. ¿Cómo se vería este tipo de detalles en el cuello? Como medio estirado. Es una prueba nada más. Quién sabe si lo deje, pero. Could be. El Dynamic en los brushes es algo que introdujeron después de que yo aprendí a usar ZBrush. Entonces lo que he visto es que la mayoría de la gente que empezó al mismo tiempo que yo o antes que yo prefiere tener un Dynamic Off. He visto que a las nuevas generaciones o a los artistas que apenas están empezando como que no les molesta mucho. Pero yo siento que tiene que ver con la forma en la que nos acostumbramos a esculpir. Dynamic lo que hace es ajustar el tamaño del brush al tamaño de la. En proporción a la resolución del modelo. Lo que sucedía antes, como ahorita tengo Dynamic Off, el tamaño del brush, como lo ven aquí, es constante con la resolución del documento, independientemente del tamaño del modelo. Entonces yo me puedo alejar o acercar y el brush va a seguir siendo exactamente el mismo tamaño. Y yo me acostumbré a esculpir así. Conozco muchos artistas que también se acostumbraron a esculpir así. Y lo que me gusta de esto es que. O sea, no solo puedo manejar el tamaño del brush con la tecla S, sino que además puedo hacer zoom in y zoom out. Entonces siento que es mucho más orgánico y dinámico, vaya la ironía, trabajar así. Dynamic lo que hace es, si yo prendo Dynamic, en la versión 4R8 es doble clic aquí en Dynamic. Entonces si yo lo prendo, el brush va a quedar ajustado en relación al modelo. Entonces así yo haga zoom in. El brush se va a ver más grande y si hago zoom out,
El modelo, el brush se va a ver más pequeño. Entonces, esto es muy útil para brushes que tienen funciones específicas en las que necesitamos que el tamaño sea constante. Pero en brushes que no lo necesitan, como los de escultura, sí, en general, prefiero apagarlo. O sea, lo utilizo mucho, por ejemplo, en el de C-Modeler, en algunos brushes con curva, que necesito que la función sea constante. Pero en general sí lo... Siempre lo apago al principio. Creo que están tratando es como de levantarle lo de las mejillas. También es súper importante ver el modelo de todos los ángulos posibles para ver errores como estos. O sea, de frente no se notaba, pero si lo veo ya de por arriba se ve toda chueca la cara. Digo, y esto es porque estoy haciéndolo sin simetría, pero aún así... Aún así lo estuviera haciendo con simetría, es importante ver el modelo de todos los ángulos posibles, porque si nos quedamos con las vistas más básicas, siempre va a salir algún error. ¿Qué onda de Juntai? Sí, la idea es empezar en mi canal de Twitch, en mi canal personal. La idea era empezar en marzo, pero se me juntaron un montón de cosas, entonces probablemente la próxima semana, y si no, pues ya en abril. Como recién me mudé a Canadá, tuve un montón de cosas que de las cuales ocuparme al principio y pues no me dio tanto tiempo. Todavía tengo que trabajar más esta parte de los ojos. Aún hay cosas que no me encanta cómo se ven. Pero ahí va. ¿Qué onda, Gabino? ¿Qué onda, Quito? ¿Cómo andan? Qué chido que andan por acá. ¿Qué pasó, Tinoco? Gusto verlos a todos. Sparrow, me dedico al modelado desde el 2010, más o menos. No, no es cierto, mentira. Desde el 2013, más o menos. Transmito en ZBrush Live cada martes. Empecé en enero. Y transmito ahora cada... Empecé los lunes y ahora son cada martes a las 6:30 hora de Montreal. Para que me chequen. ¿Quién sabe cuál sea? Es una de esas playlists de... Que no tiene copyright porque Twitch y YouTube te mutean el video si tienes música con copyright. Entonces estoy utilizando un playlist genérico de un canal que no tiene. Está en Spotify. Hasta el momento no he conseguido ningún playlist que realmente me guste así tal cual. Este no me molesta, está cool, tiene como de todos los géneros. Pero sí es difícil. No sé ni siquiera qué voy a hacer con eso, solo estoy como marcando esos detalles. Algo que me gusta mucho hacer a mí. Mi mamá y mi novia siempre me regañan por eso, porque dicen que me atasco demasiado con los detalles, pero me gusta mucho trabajar detalles. Entonces eso, en lo personal no es la parte difícil. Lo estoy dejando un poco más hacia el final. Lo que me quiero enfocar ahorita es como en la pose y en el
en la anatomía y el como el flow de todo. Tratar de definir un encuadre y ver viendo cómo va avanzando. Sí, sí va, dale. De todos modos, siempre trato de avisar por redes, o por lo menos en Instagram y Facebook, cuándo voy a estar transmitiendo para que me alcancen a checar. ¿Qué onda, Mau? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Cinti? Bienvenidos todos. Acá ahorita son las 7:40 p.m. Miguel, estuve dando clases en una universidad en México. Poco más de 2 años. Algo así. Actualmente no estoy dando clases. Estoy trabajando full time y no lo descarto en el futuro, sí me gustaría, pero probablemente sea en línea. Me gusta mucho dar clases, me gusta mucho como compartir lo que sé. Es como... Es una actividad que disfruto bastante. Pero pues por el momento las cosas no lo permiten. Pero no lo descarto de verdad volverlo a dar. ¿Quién sabe? Igualmente mi estimado Tinoco. Saludos a todos por allá. Qué chido que andan aquí echando el watch. ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo están? Ahí en el video, José Luis, están mis redes. Abajo se puede ver, está mi Twitch, ArtStation, Instagram y mi página de Face. Ahí me pueden encontrar. Estoy mucho más activo en Instagram. En estos momentos, pero... He estado trabajando en un montón de cosas que aún no puedo mostrar. Entonces espero que ya una vez que se libere o que tenga la aprobación de todo eso... Estaré compartiéndolo también en todas las redes, igual en ArtStation. Yo creo que ya no tarda mucho. Pero a veces pasa eso, como esa sequía de que quieres mostrar un montón de cosas y no puedes. Pero ya no falta mucho. Sí, la verdad es que Pixelogic se ha puesto las pilas muy cañón en la parte esta de ZBrush Live. Si ves tú los streams que tiene de los diferentes artistas, todos hacemos cosas diferentes. Entonces eso me gusta mucho, que aunque yo sentía que dije, bueno, es que tal vez a lo mejor esto ya lo ha hecho mucha gente y como que no voy a contribuir con nada nuevo. Pero pues, al final de cuentas todos tenemos nuestras propias técnicas y nuestro propio background y todos podemos aportar cosas diferentes. Y son excelentes los artistas que tiene Pixelogic. Entonces la verdad es que es un honor poder contribuir con un poquito de lo que sé cada semana. Y ahorita me estoy distrayendo con estos detalles que no sirven de nada. Porque estoy procrastinando el ponerme a trabajar en las manos. Porque es una... Me da una flojera enorme, pero pues es algo que se tiene que hacer. Por eso puse las referencias ahí. Entonces ahorita lo vamos dando. Yeah, Frank, I agree. There's simply too much and a lot of different styles, a lot of great artists in the roster, which is amazing. Algo que me gusta mucho hacer es pasar como el dump standard así suavecito, como por zonas, y me va dando de repente como ciertos artifacts y ciertos detalles que después retomo y reajusto y regreso a detallar. Es una forma muy sencilla de lograr como información, jugar con las formas que ya tienen, pero para eso la base tiene que funcionar. Fue un proceso bastante como... Estuvo interesante, pero tomó tomó su rato. Porque recuerdo la primera vez que fui al Summit, fue en el 2015, al ZBrush Summit. Y ese año conocí a Jaime, conocí a Paul, conocí a Joseph, todo el equipo de Pixelogic. Bueno, no a todos, pero a algunos de ellos.
aunque realmente no logré como, o sea, no entablé todavía una relación, digamos, ya en forma, sino que los conocí, todo bien, súper amables, súper atentos, súper como, te hacen sentir bienvenido de estar en el evento, eso me gustó mucho. Pero pues iba en un plan más como de, fui yo solo y de como conocer y ver qué había, ¿no? Y entonces, ese año conocí un montón de gente, muchos artistas, pero realmente todavía no, yo no estaba como en un nivel que lo permitiera, por así decirlo. El 2016 no fui y en el 2017 regresé. Entonces, ese año conocí a la persona que se encarga de organizar el stream de ZBrush Live. Oscar participó en el Drink and Scold, fue seleccionado. Yo no quedé, espero este año sí quedar. Estuvo muy reñida la competencia, la neta. Estuvo súper chido. Y pues el 2017 fue el parteaguas, digamos, en mi carrera en muchos aspectos. Entonces, pues o sea, volví a platicar con Paul, volví a platicar con Jaime, con toda la gente de Pixologic. Y después Oscar Amador. Creo que sí es su apellido. La verdad, no estoy muy seguro, pero este cuate organiza el Drawbreak y me dio un shoutout que la gente de Pixologic estaba buscando streamers en español. Y yo ya justamente había hablado con el equipo de ZBrush Live en el Summit. Ya tenía el contacto y todo, entonces se dio perfecto, les escribí de nuevo. Porque lo primero que yo quería hacer era comenzar a streamear en mi canal un rato como para agarrar callo. Y después contactarlos. Entonces dije, bueno, pues, si se tiene que dar ahorita, que se dé. Y estuvo súper cool. Estuvo súper bien, la verdad. Fue como, sí tomó su tiempo todo el proceso, pero digamos que siento que sucedió cuando tenía que suceder. Porque mucho de lo que yo he visto es que tienes como que estar listo para cuando llegue la oportunidad correcta, más bien. Es como la forma en la que lo veo. Entonces lo que yo hice fue, pues, trabajar para estar listo cuando la oportunidad se presentara, y cuando se presentó, pues la aproveché. Y me ha gustado un montón. La verdad es que he aprendido mucho. He hecho bastantes nuevas amistades y he conocido un montón de gente. Y me ha servido mucho también como artista para seguir creciendo y seguir mejorando, porque es muy fácil caer como en el conformismo y querer tomar un break. Entonces, como cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, sabes que tienes que seguir avanzando. Saludos hasta Perú, Diego. ¿Cómo andan? ¿Qué onda, Nacho? Gracias, man. ¿Un curso en Udemy? Ah, pues no estaría mal. No estaría nada mal. ¿Qué onda, Glenn? ¿Qué onda, Sofi? Un montón de gente. Qué chido que andan por acá todos. Creo que tenía rato que no se juntaba tanta banda. Qué buena onda. Y pues sí, así es que pasó. Y de hecho comencé a transmitir en México en mi canal personal por ahí de octubre. Octubre, noviembre. Pero pues como salió lo de la chamba acá en Canadá y un montón de cosas, muchas veces uno, los que se han mudado, y sobre todo los que se han mudado a otro país, saben de qué hablo. Es una joda tremenda. Entonces ahí tuve que poner pausa a mis streams en mi canal personal por un rato. Pero es algo que ya quiero retomar. Porque sí, está cool. ¿Qué onda, Marlon? Las dos cosas. Estudié la carrera de animación y arte digital. Y terminando la carrera, pues, o sea, como que decidí que lo que me gustaba era ZBrush. Me gustaba modelar, me gustaba hacer personajes. Me gustaba todo el workflow de personajes en general. Entonces, pues empecé también a aprender por mi cuenta. Tomé un par de cursos después también saliendo de la carrera.
Pero yo creo que el 60-70% de lo que sé ha sido de moverle y de buscar recursos y de leer foros y de buscar documentación. Y pues de trabajar también en proyectos, eso también me ha servido mucho. El haber participado en producciones como artista de planta y freelance también me ha dado bastante experiencia en ciertas áreas. Y también me ha hecho ver en las áreas en las que todavía no sé nada. Entonces, pues poco a poco, es como esto del 3D y mi carrera en general, siento que es como un work in progress constante. Sigo aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. Entonces, y yo creo que es así para todos. Mi primer chamba formal fue en Render Farm Studios en México. Y estuvo chido porque todavía conservo contacto con muchos de esos de los que estuvimos ahí en el estudio. Sí, hice muy buenas amistades. Y trabajé en proyectos de publicidad, un par de películas, unos comerciales, contenido para internet. Después trabajé en videojuegos un tiempo también. Después di clases y actualmente trabajo en cine de nuevo. Entonces sí, es como un revoltijo de cosas ahí. No, la verdad es que ZBrush siento que es de los programas más difíciles de aprender al inicio, pero una vez que ya le sabes usar, es de los más fáciles de... es de los más intuitivos y los más fáciles de usar. Qué bueno que regresaste. Me da mucho gusto leer eso. O sea, aquí ando más o menos como medio detallando estas zonas. Pero realmente sin decidir bien qué hacer. Yo creo que vamos a empezar ya con las manos. Nada más voy a salvar. Y empezamos. Está un poquito chueco. Voy a tratar de medio acomodarlo. Pero pues es parte del encanto. Voy a utilizar el inflate para inflar los pectorales tantito. Porque también al final, como este cuate es muy como de chicle, como de goma, no sé, siento que se puede exagerar un poquito más la anatomía. Mi internet es de 10 megas de subida. Creo que con 8 es lo requerido para poder transmitir en 1080. Déjame resetear este brush. Checo qué onda por acá en Face. No, yo no hago animación. O sea, trabajo en animación, pero yo en lo personal no hago animación. No soy animador. Utilizo... bueno, por lo general, los programas que más utilizo son Maya, ZBrush, Mari y Substance Painter. Que son... pues Maya es el programa como... como hub, en donde todo coincide. Es el programa base de 3D. Después ZBrush pues para modelado y escultura, y Mari Substance para texturizado y shading. Esos serían los cuatro programas que más utilizo. Keyshot también lo utilizo bastante, pero menos. Es cuando estoy trabajando en algún proyecto, ya nada más en la parte del render y eso. Pero igual es otro que también utilizo con bastante frecuencia. Y bueno, y Photoshop, pero Photoshop a veces ya como que se me olvida, porque es como... todo mundo usa Photoshop y es de cajón. Es como... es la canasta básica de cualquier artista digital.
2D o 3D, entonces a veces por eso ni lo cuento, pero sí, también Photoshop. No suelo trabajar para proyectos de impresión 3D, sí he hecho algunas cosas en el pasado. También tuve un par de trabajos ahí de impresión 3D. Actualmente estoy trabajando en un proyecto personal que espero se pueda imprimir en 3D pronto. Pero pues sí, aún no he mostrado nada. En eso ando. La interfaz está haciendo flickering. No sé a qué te refieres. Pero lo he estado guardando. Entonces ha hecho quick saves y he estado guardando también el archivo. Justamente para no perder lo que llevo. Que vuelvo a guardar. ¿Qué tipo de redes son las más comunes? Yo diría que si tuvieras que enfocarte en tres, serían Instagram, Facebook y ArtStation. Si tuvieras que enfocarte en una, honestamente diría que ArtStation. Y tratar de ser lo más activo posible en esa comunidad. Facebook es muy bueno para socializar, pero de repente es medio difícil que vean la chamba ahí. Se pierde entre un mar de basura. Últimamente Facebook está bien nefasto, pero pues todavía sigue siendo relevante. Y todo el mundo está ahí en Facebook, entonces por eso yo creo que se sigue usando tanto. Pero si tuvieras que escoger una, yo diría que ArtStation. Pero sí, esas tres son las más activas que he visto que la mayoría de los artistas usa. Yo las uso las tres. Híjole, de anatomía, pues hay un montón de tips. Pero uno que te pudiera servir así como más general, lo que yo te diría es... Cuando vayas a trabajar algo de anatomía, utiliza referencias para que tu mente se vaya acostumbrando a trabajar lo que ves y no lo que crees que sabes. Porque justo como que siento que muchas veces tendemos a hacer cosas que decimos, ah, pues he hecho un brazo un millón de veces y en este caso he hecho una mano un millón de veces, pero de todos modos aquí tengo las referencias. Entonces, siempre hay algo que nuestra mente como que nos juega un truco sucio y salen cosas que no necesariamente funcionan. Entonces, por eso creo que es importante acostumbrarnos a observar bien y desacostumbrarnos a hacer cosas que nuestra mente como que crea que sabe hacer. Eso es lo que yo te diría de consejo. El modelo lo roto con el clic del lápiz. No me gusta rotarlo con el clic en el canvas. Me acostumbré desde hace mucho así. Se me hace bastante rápido. Sí, también hago hard surface. También me gusta bastante. Tanto para producción como en concept. Para producción me gusta mucho. Una de las clases que daba era modelado en hard surface, modelado superficies duras, en malla. Me gusta mucho, creo que es importante para un artista de producción saber modelar en polígonos de forma correcta. Entender el flujo de los loops y entender sobre tensiones y todo eso. Y por otro lado también, pues, o sea, hay muchas técnicas dentro de ZBrush para esculpir y modelar hard surface, que no necesariamente funciona para producción, pero que se ve bien. Entonces sí, de las dos cosas me gusta. Me gusta orgánico y hard surface. Tengo una tarjeta de video en esta máquina. Es una GTX 1070. En mi computadora de escritorio en México tengo una 1080. Y aún no he migrado a Cintiq por cuestiones de presupuesto. Pero sí me gustaría, la verdad. Sigo trabajando con la tableta y estoy muy a gusto con ella, pero sí me gustaría eventualmente pasar a la Cintiq.
¿Qué más? Un chorro de comentarios. Este stream, Ale, dura 3 horas. De 6 y media a 9 y media pm. A las 10 pm hora de Montreal. 8 pm hora del centro de México. Comienza el stream de Shane. Entonces, pues, solo puedo darle hasta las 9 y media. Pero, pues sí, yo creo que 3 horas son bastante buen tiempo para avanzar algo. No lo voy a terminar hoy. Esto va a ser varias sesiones. De hecho, probablemente tenga que trabajar fuera del stream también para irle avanzando. Entonces, voy a tratar de grabarlo, al menos, para tener todo el proceso. Y junto con los streams, pues que se pueda tener ahí algo. Aún no sé, pero sí, probablemente tenga que trabajarlo fuera del stream. Y me estoy haciendo super güey con las manos. Te la apuesto en un Smash, Mau, ¿qué dices? ¿Le entras o no le entras? Ay, un chorro de comentarios, déjenme los leo todos. Daniel, ¿cómo hago para desarrollar mi propio flujo de trabajo? Yo creo que con la experiencia, o sea, elige uno. Yo elegiría Maya en lo personal porque se utiliza tanto para animación como para VFX como para videojuegos. Max es un poquito más local y no se utiliza en animación ni en VFX, se utiliza mucho en juegos todavía. Pero yo creo que con Maya tendrías más oportunidades de conseguir buena chamba. Entonces simplemente empieza. Mucho del workflow personal se hace en prueba y error. Tú solo te vas a ir dando cuenta qué te funciona y qué no te funciona y qué técnicas nuevas utilizar o qué cosas cambiar o qué agregar. Entonces simplemente hazlo. Empieza, hazlo y tú mismo ve corrigiendo. O sea, el workflow personal nunca se finaliza, por así decirlo. Yo creo que es un proyecto igual en work in progress, en proceso. Y pues sí. Déjenme un chorro de comentarios aquí. Wow. Espérenme tantito. A mí no me da calambre lo de los botones, no sé. Digo, sí trato de repente medio de mover las manos y estirar, pero no me ha pasado nada de eso. Pues sí, Nacho fue mi alumno. Ahí anda por aquí. En la clase de Hard Surface. Sí voy a cubrir lo de los UVs, pero no en este stream y no con este personaje. Pero sí lo voy a cubrir eventualmente. La idea es cubrir todo el pipeline. Todavía hay para rato, no se preocupen. La retopo de videojuegos y de animación es que usualmente, sobre todo a estas alturas, la animación ya es mucho más como densa. Y las formas mucho más limpias. Videojuegos, cada vez la topología sigue siendo más limpia y más densa. Se va volviendo más limpia y más densa. Pero aún, dependiendo del tipo de juego, si es para móvil o si es para para web o algo así, te da como un poco más de libertad de modificar las topologías. Les puedo recomendar que chequen la chamba de Chemo Toledo. Es un excelente artista de assets para videojuegos. Y tiene muy buenos ejemplos. Es mexicano también. Tiene muy buenos ejemplos de cómo hacer topología muy, muy low poly que se vea bien. Entonces sí, hay muchas diferencias. Animación usualmente ya es mucho más high res. Porque sobre pues, por las deformaciones y todo eso que requieren los rigs. Yo creo que lo de la diferencia más bien tiene que ver en el uso de los triángulos. Videojuegos se utilizan mucho más frecuentemente los triángulos que en animación. En animación tratan de evitarse más. Y en animación también se segmenta mucho en partes. Videojuegos usualmente la retopo. Bueno, también depende mucho, pero es más común ver que un solo modelo cubra todo el personaje junto con assets y accesorios. Y en animación usualmente eso estaría como por separado. Entonces depende mucho. Y sí utilizo Marvelous. De hecho, los pantalones de Majin Buu los quiero hacer con Marvelous. También. ¿Qué más por acá? Saludos hasta Argentina. Mi ArtStation y mi Instagram están aquí en el banner con las redes. Ahí me pueden checar. Sí, Anselmo Toledo. Es un excelente artista. Shout out. Saludos, Anselmo. Al buen Chemo.
Un montón de cosas. Estoy trabajando en otro personaje que voy a terminar para VFX. Entonces esa retopología va a ser más como para cine VFX. Después de ese probablemente haga otro para videojuegos. Entonces sí. Un chorro de proyectos en puerta. Ya nada más que se finalicen unos cuantos más que traigo por ahí. Y pues sí. Depende, o sea, un personaje. Es que depende mucho del personaje. No te podría dar un número exacto. Y depende mucho del estilo de la película. Y si es tú, no, si es más realista. Depende de muchísimas cosas. La verdad es que no puedo darte un número. Ok, ahora sí ya voy a empezar con lo de los dedos. Porque me estoy haciendo bien, güey. Y lo primero que voy a hacer es modificar un poquito la palma. Como para darle... Estoy haciendo esta mano de aquí. Y es la ventaja de tenerlo por separado. Estoy buscando ahorita que funcione como en cuanto a volúmenes. Antes de unirlo, me gusta tener todos estos segmentos por separado porque me da más control de dónde poner todo. ¿Qué onda, Lalo? ¿Qué onda, el buen Chaps? ¿Cómo andan, men? Saludos a todo el mundo. ¿Un modelo como cuál, Lalo? ¿Como este Majin Buu? Y sí, de hecho, este año, Mau, los únicos dos festivales en los que sí es 100% seguro que voy a ir son el Summit de ZBrush y el Pixelatl. Segurísimo que sí. Porque aparte son como en las mismas fechas, entonces amerita que me dé una vuelta por allá. Esas son las únicas dos. Quiero ir al THU, es muy probable que no vaya. Porque está muy caro y aún no tengo con todo lo de la mudanza y eso, la neta no creo que me dé para hacer el gasto, pero who knows. Vamos a ver. Thank you, Odnit. Thank you so much. Muchas gracias, man. Qué milagro, ¿cómo andas? ¿Cómo te ha ido? Justo hace ratito estaba platicando de Render Farm. De la buena bandita. Voy a separarlo en dos polygroups. Porque se juntó en uno, entonces le voy a dar un autogroups. Para poder separar nada más este. Y rotar esta parte del dedo. La gran ventaja de tener todo esto por separado. También estoy tratando de que se vea como, o sea, tratar de rotar el modelo lo más que se pueda y visualizarlo desde todos los ángulos para ir viendo pues cómo funciona.
O sea, ¿cómo ves a Blender a nivel profesional? Es que lo están utilizando en algunos estudios. Sí, la neta es que Blender se está poniendo las pilas muy cañón. En muchas cosas está súper, súper cañón. En otras, la neta es que todavía le falta. Yo en lo personal, habiendo utilizado ZBrush, lo estoy utilizando mucho para escultura y la verdad es que es un departamento en donde todavía le falta muchísimo. Pero, por ejemplo, en modelado, la verdad es que está muy bien. De hecho, yo creo que sí le anda dando un susto a Maya y a Max. Es muy parecido a Modo en algunos aspectos. Mario, un cuate, utiliza mucho Modo y por lo que he visto de los dos programas, el modelado poligonal se parece bastante. Cycles, el render que tiene Blender se está. Se están logrando cosas muy chidas con ese motor. Y lo utilicé un tiempo, cuando estuve dando clases, estuve un tiempo en el estudio de la universidad, trabajando en Blender. Y hay muchas cosas que sí me gustaron. Yo creo que sí está creciendo y es un asset que todo estudio debería de tener, la neta. Porque como es, o sea, es gratis, la ventaja de tenerlo es súper fácil y cada vez hay más gente que lo sabe utilizar. Entonces, definitivamente, es mejor tenerlo a no tenerlo. La cuestión es que, por ejemplo, con Maya, que es un programa que ha estado optimizando mucho, que se ha estado optimizando mucho para producción. Hay muchas herramientas todavía que son que se logran mejor dentro de Maya, por ejemplo, o que vas a encontrar mucha más gente que sepa hacer scripts o herramientas directamente en Maya. O sea, yo lo que he visto es que prácticamente todos los estudios en el mundo utilizan sus propias herramientas dentro de Maya y poder poner sus propios scripts y sus propias ventanas y sus propios como plugins es súper útil. Yo creo que la gran ventaja que tiene Blender es con los estudios pequeños y medianos, porque para un estudio grande realmente pues el costo de la licencia no es como un gran problema. Siento que tiene más impacto en los estudios más medianos, pero definitivamente es un programa que yo creo que todo el mundo debería de considerar en algún momento. Sin duda. Por lo que he visto, de hecho, o sea, cuando lo que he ido viendo de Blender, cuando empezó, ha mejorado muchísimo. Algunas cosas de la interfaz, sobre todo que he visto de las versiones más viejas, es como, ¿por qué estaba así? Aquí tratando de lograr este dedo. Cinema 4D, la verdad, nunca lo he utilizado. Pero conozco mucha gente que sí y sé que lo utilizan mucho para motion graphics en 3D. Entonces sé que está también jalando muchísima gente. Por las referencias que he visto, es que es un excelente programa. En lo personal nunca lo he utilizado. No sabría decirte. Hey Frank, yeah, Maya uses Mel and Python as well. ¿Qué onda, Susi? ¿Cómo andas? Saludos. Saludos a toda la familia. De lo que preguntaste, Lalo, me quedé pensando. Supongo que te refieres a este modelo. Si no tuviera nada de chamba y pudiera dedicarle 24/7, yo creo que como en una semana. Igual y menos, como en unos 4 días saldría todo. La cuestión es que también, obviamente, pues las clases me han servido un montón para trabajar y hablar al mismo tiempo, pero no es lo mismo a trabajar sin distracción y poder como
no tener que hablar y concentrarme al 100% es mucho más rápido. Pero sí me ha servido mucho el dar las clases. Y pues en los streams, obviamente, también. Y digo como 3-4 días porque sí, a veces me clavo mucho con los detalles, pero si realmente me lo pidieran en un día, sí sale en un día. Solamente que pues tendría que optimizar en muchos, muchos aspectos. Es lo bueno del concept, que puede ser cosas bastante rápidas. Producción, si es un modelo para producción, depende de la complejidad, pero el estimado como para un personaje completo de producción en promedio es alrededor de 2 a 3 meses, más o menos. Son muchísimas cosas las que hay que tomar en cuenta. About the how can I make money for creating models? There's a lot of ways. I don't know about the Unity asset store, but there's like there's Gumroad. There's pages like TurboSquid. You can like there's huge libraries of models for free, and you can also buy them. I know people who only do that and they make money off of that. What I'm trying to do right now is to create my first piece for 3D printing and maybe making a few copies and selling them. So right now I cannot show anything, but if you guys are interested, stay tuned. There's a lot of ways. And like also like maybe freelancing for a studio, I think that also counts as making money off of making 3D models. So there's a lot of ways. Thank you, Cody. Yeah, I hate doing hands, but this had to be done at some point. I mean, I like doing hands. It's just like it's very tedious, and I have to be paying a lot of attention to what I'm doing, to the details and stuff. So. Thank you. I think hands and feet are much more difficult than anything else in both 2D and 3D. Hola tía, ¿cómo está? Muchas gracias. Sí, bueno, depende a qué te refieres con micro detalle. Sí le voy a meter detalle, pero no va a ser así como... O sea, como no va a tener ningún close-up a esta distancia, no le voy a poner detalle como para que se vea los super microporos ni nada de eso. Lo voy a hacer como para que se vea, uy, como a esta distancia más o menos. Pero sí, le voy a meter un chorro de detalle, nada más que ando ahorita primero definiendo los volúmenes y la pose y la silueta y... Estoy pensando más o menos en algo en 3/4 y probablemente todavía le exagere más, entonces... Era muy importante para mí primero terminar una base como anatómica que funcionara de cierta forma, así como lo mínimo necesario para empezar a definir la pose y todo eso. Entonces, ya que más o menos tengo esto,
Ya lo puedo acomodar. Las piernas aún no sé cómo las voy a hacer. Entonces, esas por eso todavía no las tengo definidas. ¿En horses? No, I think horses are actually much easier than hands. Believe me. This is just for like a concept. It's a concept piece. It's just going to be like rendered, painted, rendered, quick post-production composite in Photoshop, and that's it. ¿Qué onda, Sara? I don't have a 3D printer. I don't have it. I know a guy who does. Wink, wink, Marlon. But yeah, it's also like super expensive. But it's in the plans for the future for sure. Obviamente conozco a Daniel Bell, no en persona, no tengo el placer, pero todos mis alumnos saben que conozco a Daniel Bell. Siempre les hablaba de él, les mostraba su chamba y todo. Es una bestia, ese cuate es un increíble escultor. Y tiene un manejo de anatomía muy, muy cañón. De anatomía, de gesto, de forma. Yo creo que sirve mucho tomar lo bueno del trabajo de muchos artistas diferentes sin necesariamente copiarlo, o sea, como entender qué es lo que hacen bien y tratar de imitarlo en tu propio trabajo o en tu propio estilo más bien, o sea, de no de imitarlo, sino de emularlo, era la palabra que buscaba. How much can you sell such a concept? It depends on who the client is. Basically, every answer you guys, every question you guys ask me, the answer is always like, it depends. I don't know. Like, it also depends on how much time it takes me to finish this. What like my current market value is, who is willing to pay for it. If it's like for a game studio or a film studio or like an individual client, depends on a lot of stuff. ¿Qué onda, Sculptman? Bien, bien, ¿y tú? ¿Qué cuentas? ¿Qué onda, Luis? Saludos hasta Perú. Depende de lo que quieras. Si es un personaje para producción, lo recomendable es trabajar en una pose neutral, pose T o así, y después posarlo. Y con simetría. En este caso, yo lo estoy trabajando ya en pose y sin simetría, porque es en parte como reto personal. Y pues quiero intentar algo, quiero como aprender cosas que aún no sé hacer. Entonces, por eso es que lo estoy haciendo de esta forma. Pero sí, definitivamente lo más fácil sería hacerlo con simetría en una pose neutral y luego posarlo. En este momento es ZBrush. Trabajo mucho con Maya, ZBrush, Substance, Designer, Painter, Mari, Photoshop. El último, el Capitán América, no lo he visto, creo. El que me encanta es el de Magneto. Ese está impresionante. Y tu pregunta de qué me recomiendas para mejorar de manera rápida el modelado, yo te diría que nada. No hay forma de. No hay manera de mejorar de manera rápida. Se mejora simplemente. La mejora siempre es lenta. Y la única forma de mejorar es estudiar y practicar. Estudiar y practicar. Así que espero que no trates de tomar atajos porque no sirven a la larga. Aviéntate la joda y aviéntate el tedio
de esculpir y de sufrirle, porque es la única forma de mejorar. No, no lo he visto. Ahorita, en cuanto termine el stream, lo checo. Ya me dio mucha curiosidad. Creo que Daniel es el que más más premios de los Ibrox Awards tiene, si no me equivoco. Cada año gana algo el cuate. No, no recomiendo hacer cosas sin simetría desde el principio. O sea, lo recomiendo como reto personal. Pero si lo que están. Si es para un proyecto, háganlo con simetría, por tiempo. Ya sea en estudio o para un cliente freelance o lo que sea. Nunca, nunca paguen la simetría. O sea, no tiene caso. En este caso es porque es un reto personal y tengo el tiempo. Y no urge y no es para ningún cliente. Entonces por eso lo estoy haciendo así. Pero en un trabajo no tiene caso, no tiene sentido. Ah, qué bueno que andas por acá en vivo. Me da mucho gusto. ¿Plugins para mejorar en la vida real? Ojalá. Ejercicio, comer bien y dormir bien. Es la fórmula más fácil porque todo el mundo sabe eso, pero de allá que se ejecute, ese es el reto. El conocimiento ahí está y todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe que hay que comer bien y dormir bien y hacer ejercicio, pero. Porque de verdad sí ayuda para la productividad. Yo las veces cuando duermo bien y hago ejercicio y como bien. Sí es como el día y la noche de diferencia, la verdad. Siento que tengo más energía física y más claridad mental. Muchas más cosas, pero pues a veces el tiempo está muy cañón. Aunque estando acá, la verdad es que sí, sí me ha dado. Sí me he organizado bien. Sí me ha dado tiempo de ir al gym y de cocinar y todo eso. También sirve como para no gastar mucho. Oh, wow. 2:25. Good night, take care. So glad you're here. David, usualmente las hago en Maya, aunque también utilizo UV Layout. El UV Layout tiene herramientas muy chidas, aunque el nuevo UV Master, UV Editor de Maya es bastante bueno. Y las UVs en ZBrush también salen. Funciona. No es el mejor, pero funciona si se requiere. Aquí nada más tratando de dar la forma a la mano. Ok, más o menos ya medio quedó. Este dedo aún. Creo que se tengo que rotar más. ¿Cuántas horas al día, Jorge? Las que puedas. Si tu día solamente te da para darle 1 hora o 2 horas, que sean esas dos. Si tienes ahorita más chance y tienes, a lo mejor no tienes un trabajo y estás estudiando, o no tienes como compromisos más grandes o lo que sea, y te da tiempo para más, más. La verdad es que, todas las horas que puedas acumular sirven. Francisco,
El que inicia debe imitar y después ir saliendo de la sombra. Sí y no. O sea, está bien no imitar. Yo no diría tanto que imitar, sino más bien aprender de emular, sería como la palabra. O sea, si ves que alguien utiliza cierta técnica para X o Y, tratar de utilizar esa técnica en tus propios trabajos y tus propias ideas. La forma en la que alguien a lo mejor estudia la anatomía o qué sé yo. Yo no diría tanto copiar. Sí, creo que es importante ir aprendiendo como por uno mismo. Obviamente, pues si es trabajar a partir de un concept, pues sí, ahí sí se tiene que lograr el concept lo mejor que se pueda. Pero no tanto como copiar. ¿Qué onda, Joyce? ¿Cómo andas? Vi tu mensaje, pero andaba full durante el día. Entonces nada más dame chance que termine el stream y te escribo ahí. No te preocupes. Ya te di mucho feedback, Mao. ¿A poco quieres más? No te creas. ¿Cómo vas con tus proyectos? ¿Sí has seguido esculpiendo? Estás en el challenge, ¿no? De hecho, no he visto nada de lo que llevas. ¿Qué trucos tengo para pasar de high poly a low poly? Te dieron un test para un internship. 8000 triángulos. Es que depende, no sabría 8000. 8000 suena bajito, pero no sabría decirte sin ver el modelo. Porque puede ser una caja o puede ser un personaje. No sé. Pero justamente ahí es donde viene el chiste como de optimizar. Y sí te creo que te haya costado trabajo, porque no es fácil como adaptarse a eso. Es prácticamente imposible que conserves toda la silueta del high poly en el low poly. O sea, muchas de esas cosas tienen que sufrir un poquito para que se logren. Entonces tú tienes que ver dónde optimizas. Es como parte del chiste de trabajar el low poly. Pues creo que la mano derecha hace mucho mejor. El dedo meñique todavía me hace ruido. Pero bueno, ahí va. Más o menos. Vuelve a salvar. Saludos hasta Brasil, Joan. ¿Qué onda? Brian, ¿cómo puedo lograr una buena postproducción? Híjole, es que ese tipo de preguntas son como muy generales, porque puedes referirte a un montón, muchísimas cosas. Honestamente, el mejor consejo que podría dar es de simplemente intentarlo. El hecho de como... Puedes ver un millón de videos y de tutoriales y eso, pero el conocimiento realmente no se va a absorber y no se va como a manifestar hasta que no lo intentes tú y empieces como que tú a hacer las conexiones neuronales de cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, simplemente hazlo y a lo mejor al principio no queda chido, pero pues lo vuelves a intentar otra vez. Y ahí ya vas viendo en específicos qué tipo de problemas te surgen, ¿no? O sea, como a lo mejor cómo aumentar el contraste o cómo balancear los niveles o cómo manejar una paleta de colores o qué sé yo, ¿no? Un chorro de cosas de las cuales todavía yo sigo aprendiendo un buen. De hecho, algo con lo que yo batallo muchísimo es la iluminación. Todos los que me conocen en persona lo saben. Y un amigo en el trabajo justo me prestó un libro de teoría de iluminación y lo estaba leyendo. Estaba haciendo algunas prácticas, aprendiéndole, porque como que tratar de compensar en esas deficiencias que todo mundo tenemos deficiencias. Entonces, por cada cosa nueva que se aprende, surgen otras 10 nuevas que no sabemos hacer. Entonces, pues es normal.
Pero sí, mi recomendación es hacerlo. Y con la práctica se van logrando cosas. ¿Usar más el Twitch o el stream de Facebook? Joas, ¿cómo a qué te refieres? No entiendo. Sparrow, ¿es necesaria la tableta para el modelo? Sí. Bueno, para ZBrush sí. Para modelado no. Puedes modelar con mouse, aunque yo siento que es más cómodo y más rápido con la tableta, ya que me acostumbré. Pero no puedes esculpir con mouse. O sea, si odias la vida y no tienes nada que hacer en lo absoluto, puedes intentarlo, pero de verdad no lo recomiendo. No tienes la sensibilidad a la presión ni nada, entonces no hay forma de que logres sutilezas en los detalles ni en las formas. ¿Cuántos proyectos incompletos tengo? Cientos, yo creo. Cientos. De hecho, hay como una de las cosas que más me gusta es simplemente esculpir. Yo creo que la gran mayoría se quedan en esa etapa. O sea, empiezan con algunas ideas, esculpo algo y luego allá lo dejo. Son pocos los proyectos que sí logro terminar, pero son los que siento que más valen la pena, los que realmente veo que tienen como potencial de algo más. Y trato de que no sean más de dos o tres a la vez, porque si no, de repente me saturo de muchas cosas. Pero sí tengo muchísimas cosas ahí que... Yo creo que todos los que... Todo artista siempre tiene cosas que nunca muestra y nunca termina. Me gusta mucho más cómo se ve ya a distancia. Creo que para las próximas transmisiones voy a quitar la referencia para que no me contamine como de ideas el diseño y poder adaptarlo realmente a lo que yo quiero hacer. Y ya iré cambiando los dientes y todo eso, que se logre la forma. Por lo pronto, el día de hoy lo voy a dejar así. Pero poco a poco le iré agregando más cosas. En este caso, Joan, lo estoy modelando en pose ya de una vez por reto personal y por gusto. No hay una razón específica, simplemente me dieron ganas de hacerlo de esta forma, para variar un poquito lo que siempre hago. Y creo que me pareció buena idea, pues, como mostrarlo también en el stream. Me pareció que podría ser interesante que me vieran trabajarlo sin simetría. Entonces esa fue la razón, pero lo ideal sería simple, obviamente hacerlo con simetría, o sea, no hay como de otra. Ahorita estoy, para esta otra mano, estoy tomando esta, pero de hecho lo que voy a hacer es... voy a flipearla. Esta de aquí. Bueno, las dos, no importa. Para tener la referencia como se ve del otro lado. Y justamente... poder tener como la información de cómo se va viendo. Y pues obviamente también ver que funcione bien en la pose normal, ¿no? Porque si no funciona ahí, pues qué chiste tiene. ¿Qué onda, David? Muchas gracias. Sí, ahí va más o menos. Ahí va quedando.
La verdad es que sí siento de repente como mucha libertad el no tener que usar simetría. Siento que está muy cool y me permite hacer otras cosas. Entonces aquí pasándolos al abdomen. Así rápido como para ir viendo qué cosas logro. Nada más como porque para descansar tantito de las manos. Es algo que hago mucho, como cuando de repente como que me saturo. Cambio un poco de área. Y entonces brinco así a lo largo de todo el modelo. Hey, Canale, thank you. Appreciate it. I didn't plan on doing that, but now that you mention it, I might. That would be like a cool thing to do. Maybe, yeah, why not? Actually, I think that would be cool. Thank you for the suggestion. Ahorita la ventaja de esto es que, o sea, como es Dynamesh, puedo todavía cambiar mucho de esto. No hay nada seguro de que nada de esto se vaya a quedar. Como han visto, acá rehago cosas y así, entonces. Simplemente estoy como probando cómo se ve. Y muy probablemente sí tenga que trabajarlo fuera del stream. Porque si voy esperando cada semana a ir avanzando, simplemente no sale. ¿Y qué onda? ¿A poco no extrañan los Drink and Sculpt? Los que ya fueron. Y los challenges. Los que son mis alumnos. Los que fueron mis alumnos. Se ponían buenos. He querido organizar acá, pero. Pero no se ha juntado, gente. Ah, de hecho, Joas, para mí Twitch, pero en este caso, con ZBrush, tiene poco que con ZBrush Live, que empezaron a con la idea de hacer las transmisiones multiplataforma. Entonces ahorita estoy YouTube, Facebook y Twitch. Y creo que está. La semana pasada tuve algunos problemas con el de Facebook. Se estaba cayendo el stream, pero esta semana todo parece jalar súper, súper bien. Entonces estoy contento. Igual, este detalle que le puse así en el pecho, no sé si se lo deje. Es fácil de quitar después, si no me gusta. Es cuestión de irle avanzando.
¿Qué onda, Guido? Saludos hasta Ecuador. Sí, a Poser, no sé. Perdón, es que había leído mal tu pregunta. A Poser, no sé. La verdad, no tengo idea. No, nunca lo he utilizado. Lo ubico, pero no sé. Yo me imagino que con un OBJ sí se debe de poder. Pero por el nombre Poser, creo que requieres como de una cierta topología. No sé si requieras de Rig. No sé, la verdad. Te fallo ahí con esa pregunta. Luis, ¿qué película me inspiró para amar el 3D? Honestamente, bueno, fueron muchas. Yo desde siempre me acuerdo que me ha gustado muchísimo el cine y los juegos. Pero el momento en el que recuerdo así que dije, yo quiero hacer algo así, fue una vez que estaba en una tienda, iba con mis papás, con mi hermana, creo. Y pasamos por. Era una de estas tiendas departamentales grandes. Para los que son de México, estaba en un Sanborns. Y bueno, ni siquiera es departamental, pero era una de estas tiendas que venden de todo. Tenían una televisión Final Fantasy VII Advent Children, la película. Y me acuerdo que me quedé viendo así como, what the fuck. Dije, no, yo quiero hacer algo así. O sea, la película podrá estar medio basura, pero la recuerdo con mucho cariño porque visualmente se me hace impresionante y. Y digo, aún hoy en día la sigo viendo y se me sigue siendo bastante buena. Y recuerdo que ese fue el momento así como conscientemente que dije, yo quiero hacer algo así. Nick. ¿Esperas mi curso de Udemy? Lo pensaré muy seriamente. Muchas gracias de verdad por el apoyo y por el interés. La verdad es que Pixelogic, los cuates de todo el equipo de ZBrush Live están muy contentos con cómo están saliendo los streams. La verdad es que yo creo que no hubiera imaginado. Antes más bien no me imaginaba que fueran a tener tanta audiencia y tanta respuesta. Eso me da mucho gusto y de verdad se los agradezco muchísimo. Que siempre estén como al pendiente y comentando y participando. Y sobre todo pues viendo, ¿no? O sea, estoy batallando aquí con los abdominales, como que algo no termina de convencerme. Siento que se ven medio raros. Que eso también es normal, o sea, cuando estamos trabajando un concept o algún diseño propio o lo que sea, siempre pasa esto, ¿no? O sea, como que de que algo no sale. Y yo creo que llega un punto en el que decimos, bueno, voy a hacer una pausa en esa parte. Y pues simplemente ir a trabajar en otra zona. Irle marcando la vena al cuate acá. A salvar otra vez. Comando de tiempo. Todo muy bien. Que ahora los martes sí tengo que tener. Tengo que estar al pendiente porque. Como sigue el stream de Shane, no le puedo quitar tiempo. Yeah, the refresh eyes button, I agree. Sometimes you just need to look at something else. That's one thing that I like hate about my work sometimes. When I'm creating it, I like it. And when it's done, when it's finished, because you can go on forever working on something. But when it's finished, I usually hate it.
Because I've been watching it for so long that I know all the flaws, all the errors, what everything went wrong where. So it's very hard to be objective about it. That's why it's very useful to have artist friends like at your level or better than you in some ways, who can also always give you feedback. And it's I think very good to always be asking for suggestions and just like, what do you think about this? Because at least for me, it's sometimes very hard to see if it's good or not. In the end, so especially. The mind always likes to play dirty games. And make us feel like unworthy of the praise. Okay. Wow. Auto groups. Sí, definitivamente siento que las manos se ven mejor que antes. Tienen como esa actitud un poquito más amenazante. Which is good. Prometo en estos días darme una vuelta por el grupo en Face para checar que los que estén participando en el challenge, también ver qué andan haciendo. ¿Qué onda, Gabriel? ¿Algún colega estresado en el trabajo? Sí, definitivamente. ¿Y el trabajo me ha frustrado o estresado? Sí, definitivamente. Pero es algo que no cambiaría. Es un trabajo que he aprendido a amar muchísimo. Y la gente que trabaja en esto son de las personas más inteligentes y creativas e interesantes y extraordinarias que conozco. Entonces, es parte de. Yo creo que lo más pronto posible que aceptemos el estrés como parte natural del proyecto o de la industria, más fácil va a ser para nosotros. Y no como estrés de que, oh, sí, o sea, voy a estar jodido todo el tiempo, sino como que va a haber días o va a haber periodos en los que tengamos que sufrir un poco. Pero yo creo que también es parte de cualquier proceso artístico y creativo. No solo artístico, también creativo, o sea, en ciencia o en innovación, en tecnología. Siempre que crees algo, viene de la mano el estrés. Es normal. Entonces mejor darle la bienvenida con los brazos abiertos. Pero sí, definitivamente me ha pasado un montón de veces. Es normal. Yeah, there's a sculpt challenge on a Facebook group. This is actually for the challenge. The theme is like retro characters from our childhood. So I picked this guy, and
It's a Spanish based group, like Spanish speaking group, but you can join. Like there's people from all over the world there. It's called Artistas CG and VFX. So like this, I will put it in the Twitch chat. If you look for it in Facebook, you will find it. I believe you can still participate if you want. Like, just have to pick a character that no one else has picked, which I think is one of the rules. Que por cierto, Lalo, si sigues por acá, tu Mujer Maravilla que hiciste quedó increíble. Felicidades, la neta. Ese concept estaba perfecto para tu estilo, me gustó un buen. Yeah, no worries. Oh, cool. Yeah, I know for Portuguese people or Brazilians, Portuguese speaking people, it's much easier to understand Spanish than for us to understand Portuguese. I don't know why. It's also like the same for French people. Here in Montreal, they understand me fine sometimes, and I struggle a lot to understand French. Well, not a lot, but I mean more than they do. It's funny. I don't know why that is. Sí, la Bulma que hiciste también. También quedó súper chida. Qué buena onda que no dejes el 3D, man. I don't know about the apps. Yeah, we're like cousins. With French being like the weird distant cousin. Pff, está cañón. Canadá es, pues yo creo que después de Estados Unidos es el país más importante en la industria. El segundo país más importante en la industria. O sea, simplemente la cantidad de estudios y de artistas que hay en Montreal y en Vancouver. Y también cada vez más en Quebec y Toronto. Y está cañón. El mercado aquí está, sí está. Hay muchísimo, hay de todo. O sea, en el poquito tiempo que tengo aquí he conocido ya algunos otros artistas 3D. Alina, por ejemplo, que también es streamer aquí en, con ZBrush Live en ruso, de hecho vive aquí súper cerca de donde yo vivo. Trabaja acá en Ubisoft. Ashley Adams también está aquí en Montreal, también es streamer de con Pixologic. Hay muchos estudios de VFX, de juegos. Entonces sí, hay muchísimo. Definitivamente fue una buena decisión venir a Montreal. No fue fácil, pero fue acertada. Sí, claro, definitivamente. Definitivamente. Pero no es un mercado sencillo. La verdad es que tienes que practicar mucho.
Y mientras más practiques, más te vas a ir dando cuenta de todo lo que te falta por aprender. Pero de que se puede, definitivamente se puede. ¿Qué onda, Jonathan? ¿Cómo andas, men? Saludos. Sí, pues de hecho, Luis, una de las razones por las que aún no he cerrado Facebook, que ya lo detesto, es porque me sirve mucho para trabajar. O sea, me sirve mucho para, por ejemplo, en este caso, para el stream y para darme a conocer o mostrar mis trabajos en grupos de artistas o estar en contacto con, por ejemplo, la gente que me sigue para los streams o cosas por el estilo. Otros, o estar en contacto con otros amigos, artistas del medio que no necesariamente vea en persona. Entonces, me sirve para muchas cosas. Por todos los negativos que tenga, también tiene muchos positivos. Entonces, pues, ha sido un poco difícil tener que lidiar con todo lo basura. Pero sí, definitivamente sirven. Yo creo que, pues por eso hay tanto énfasis en las redes sociales. La verdad es que sí sirven un montón. Probablemente cambien un buen los abdominales. Ahí no me están encantando. Pero bueno, como primer pase, ahí van. Estoy tratando de verlo desde lejos como para ver cómo se leen las formas principales sin necesariamente tener que hacer mucho detalle. Que es lo que más me importa, o sea que la lectura de las formas del todo así en general esté bien lograda. Porque lo de menos es ya como hacer zoom y empezar a detallar. Eso no me preocupa mucho, me preocupa que las formas se lean bien. Lo negativo en Facebook, un chorro de cosas. El algoritmo que tienen, por ejemplo, para el feed, para el flujo de los posts, es que cada vez es más difícil que ver contenido, por ejemplo, nuevo. O sea, Facebook está como muy hecho para que a las cosas que le das like o la gente con la que interactúas te va metiendo como en un ecosistema muy cerrado. En una burbuja. Entonces, por eso toda la gente en Facebook tiene como que la idea de que tiene, de que sus opiniones son, o más bien como de que tiene la razón, porque constantemente sus opiniones están siendo validadas. Igual no me quiero meter como mucho en rollo de política y eso, pero en el caso del arte, por ejemplo, de repente es más difícil como llegar a más gente. Las páginas de Facebook te piden que como, o sea, te cobran para darte más exposure y más difusión. Muchos de los posts se pierden. En general, esas apps están diseñadas para que pases tiempo en ellas y lo que te venden es como publicidad. Entonces, tienen muchas cosas negativas, la verdad. Pero pues por todo lo negativo que tiene, también tienen muchos positivos. Entonces, tratar de usar los positivos y enfocarnos en eso y dejar de un lado las partes negativas. No es fácil, la verdad. Yo creo que por eso mucha gente brincó luego, luego al tren de lo de Vero, porque ya hay mucha gente harta de Facebook y en busca de otras alternativas, pero parece que eso no llegó a ningún lado, entonces, pues quién sabe, habrá que ir viendo y habrá que estar al pendiente de ver qué pasa. Sí, yo, de hecho, yo debería de hacer eso, la verdad es que tengo como los dos en el mismo. Entonces tengo una mezcla rara de muchas cosas de arte y de política y de fotos de bebés. Entonces de repente se vuelve ahí como un campo minado. A veces ya ni me dan ganas de meterme a Facebook. Pero también pues de repente me siento como fuera del loop en muchas cosas que tienen que ver con la industria. Que todo el mundo está como enterado y yo no. Es así como... Entonces... Trato de limitar el tiempo en Facebook ya. Ya no posteo casi tanto como antes. Y ya no lo visito tanto como antes. Pero sí, es una buena idea, John. Digo, Sculpman.
Ya me va gustando más esto, ya siento que va agarrando más forma. Esa es una de las cosas que más disfruto, simplemente esculpir así sin restricciones técnicas. Me gusta muchísimo. Me falta toda la espalda, pero bueno, por lo menos aquí. Vamos a ensancharlo tantito. Creo que se ve bien, de hecho. Sí, me gusta. Me gusta cómo se ve así más ancho el torso. ¿Qué onda, Joaquín? El programa que estoy utilizando en este momento es ZBrush. Es este. La transmisión es de ZBrush Live. Dale, John, provecho. Cuídate, qué bueno que anduviste un rato por acá. Nos vemos a la próxima. Que estés muy bien. Wow. ¿Qué pasó aquí con el brush? A veces cuando guardo hace como este bug medio raro que los brushes como que se. Sí. Como que se resetean todos. Voy a resetearlos de nuevo. Como que la. El strength, la fuerza del trazo, se pierde la sensibilidad y se va como al tope. ¿Quién sabe por qué? Creo que ya regresó, pero bueno. Vamos a apagar el dynamic de nuevo. Ya nos queda nada más como una media hora. Entonces, voy a darle a terminar la mano. Y este lo voy a llevar a Keyshot como para ir viendo más o menos el encuadre y cómo puede funcionar. Muy probablemente todavía mueva los brazos. Y este, aunque lo estoy haciendo sin simetría, la pose en general todavía está muy, muy simétrica. Entonces también quiero romper esa simetría de la pose eventualmente. Y este. Hacerlo más dinámico. Entonces. Ah, mira, qué bueno que este. Que me dices. La neta no sabía de eso de. Que pasaba. Porque constantemente lo hago, pero no me había fijado si era por algo en específico. Gracias por el dato. Aquí perdí tantito volumen en el bíceps, hace ratito que ensanché el torso y se ve medio raro, entonces nada, lo estoy componiendo. Otra vez volví a mover el focal shift sin querer. Clic al otro monitor. No tengo otro monitor en esto. Nada más tengo uno. Pero si no, sí. En México sí tengo otro, pero pues no me lo podía traer. Aquí necesito checar qué fue lo que pasó con el bíceps porque se me. Medio trono. No, ahí está ya. Todo bien. ¿Cuánto llevo modelando?
Este mono con esta sesión van a ser como 6 horas, no mucho. Pero voy más o menos lento porque pues estoy con el chat y estoy platicando y de repente me distraigo y en general voy un poquito más despacito. Pero no sé si tu pregunta sea de eso. Llevo, si no es de eso, llevo como 7, 8 años modelando, esculpiendo. Más o menos. Sí, como 7, 8 años. Pero digamos que en forma como, o sea, sí, como 7, 8 años modelando, pero en forma enfocándome en mejorar como escultor y como artista de personajes en general, como 4. Entonces, pues sí, ya tiene rato. Empecé. François, ¿qué es Quispás? How are you, man? Je suis très heureux de que vous me regardiez, or something like that. Cool to have you here, man. Just finishing up this dude. This hand is giving me a bit more trouble. Thanks, man. You just came by because I'm about to finish. That's why I leave a bit earlier on Tuesdays. It's from 6:30 to 9:30, because at 9:30, I mean at 10, there's the Shane Olsen's turn, so I have to leave the channel before that. But it's cool, man. Here. Para todos los que no sepan, François es mi compañero de ping pong. Estamos en el torneo del estudio. Es mi compañero del equipo de Luke Dev en personajes. Shoutouts. Gabriel, el inglés es como curioso. Yo digo que la verdad lo aprendí más bien como con videojuegos y con películas. Entonces, sí, o sea, como que desde que tengo memoria con el Nintendo y con PlayStation y los juegos en la compu y todo eso, medio lo he practicado. Y la verdad es que sí me ha servido muchísimo. El inglés es algo que yo siento que ya no es como opción
el aprenderlo o no, sino que se tiene que aprender. Para cualquier persona. Obviamente tomé clases, llevé clases en la escuela y todo eso, pero yo creo que sí me sirvió mucho el hecho de que cuando yo estaba en la primaria, en la secundaria, por ejemplo, los videojuegos no estaban localizados, no tenían traducción en español. Entonces todos mis juegos estaban en inglés. Películas y eso sí había sí había dobladas o con subtítulos, pero videojuegos en general, yo creo que fue más bien eso. O sea, tener que jugar Zelda en inglés y entender la historia. Yo no sé, no me acuerdo cómo le hacía, la verdad, pero yo creo que tiene que ver un poco la práctica. Ya me gusta mucho más la mano. Creo que se ve bien. Hey Jamie, thank you. Appreciate it, man. 10 años modelando, conociendo modelaje, órale. Sí, pues, o sea, tú eres más, es como de la vieja escuela de box modeling y todo eso. Qué buena onda, me da mucho gusto. La verdad, la escultura es muy bonita, me gusta mucho. Y como les digo, es la parte que más disfruto de todo el proceso, la verdad. Sea, disfruto todo el proceso, hasta hacer UVs me gusta. A mucha gente no le gusta hacer UVs. Y también disfruto hacer retopo. Disfruto todo lo aburrido, que a mucha gente no le gusta hacer. Pero no lo veo como algo tedioso. No sé por qué me gusta tanto. Siento que es como relajante. Pero definitivamente la parte de ZBrush, la parte de la escultura es la que más disfruto. Aquí nada más voy a medio marcar un poquito esta zona. Como para dejar indicado. Siento que sigue siendo un sketch. Todavía no. Hasta que no junte todo en un mismo mesh. Sigue siendo esto un sketch. Entonces, obviamente ya es un sketch un poco más detallado. Pero creo que hasta que no comience ya con una geometría limpia, voy a dejar de hacer sketch. Entonces, ahorita por lo pronto nada más estoy finalizando algunas cosas. Quiero pasar ahorita a Keyshot y ver cómo se ve. Entonces, para efectos de el stream, lo que voy a hacer ahorita es juntarlo todo. Vamos. Ya ahorita a punto de terminar. Hoy va a ser el día más largo de toda la semana. Cañón. Ahí va. Entonces lo que voy a hacer es juntarlo todo en un mismo mesh. Le voy a dar un merge visible. Y lo que voy a hacer aquí con esto es nada más separar los ojos. Y los dientes. Split hidden. Y los dientes. Para tener tres subtools. Y con esto me salgo de nuevo. Y nos vamos a Keyshot. Maicon. Sí, sí se puede, pero pues, hay que rigarlo y hay que animarlo y hay que trabajarlo para producción. Este nada más va a ser un concept, para como ilustración. ¿Qué pasó, Daniel? No sé qué mensajes te refieres. Aquí me están apareciendo los de Twitch y los de YouTube. Así es como estaba al inicio. Y esto es lo que llevamos hoy. Entonces, pues sí, el avance está cañón. Voy a quitar tantito las
las, ¿cómo se llama? Las referencias, y voy a ponerlo aquí para que lo vean. Ah, no, mejor lo ponemos de este lado. Entonces, esto fue lo que hicimos el stream pasado. Y yo creo que sí se nota la diferencia. Y pues es cuestión de sobrepasar como esta barrera al inicio. O sea, yo creo que todos los artistas, tengan el tiempo que tengan y lleven la experiencia que tengan, eventualmente se topan con que el modelo se ve feo y pues simplemente hay que seguirlo trabajando. Entonces, el stream pasado se veía más o menos bien y ahorita ya viéndolo se ve bastante feo. Y pues ya le agregué más cosas, ya se ve un poquito más trabajado. Aún le falta un montón. Y probablemente el próximo stream, cuando lo vuelva a comparar, voy a notar todavía más la diferencia. Entonces es nada más cuestión de seguirle dando y seguirle dando. Sí, Sebkas, le voy a hacer polypaint y lo voy a renderizar con Keyshot. Entonces ahorita es lo que quiero, como hacer una prueba rápido para que vean. Voy a activar Keyshot y lo voy a mandar a Keyshot. Y acá, déjenme nada más activo. Ya lo están viendo todos ahí en Keyshot. A los ojos le voy a poner... vamos a ponerle como un plastic... hard shiny. Y a los dientes... y vamos a cambiar el color como a amarillo hueso. Y para la piel, vamos a ponerle human skin, pero le vamos a cambiar el color. Y la ventaja de Keyshot de usar, pero yo no lo recomendaría como primer acercamiento al render y al shading y al look dev. Yo creo que se van a utilizar primero algún otro programa. Maya ya viene con Arnold. Yo creo que sería bueno empezar ahí, o con V-Ray, o con algún otro de los renders más comerciales, para aprender bien los fundamentos del render. Y ya una vez que saben eso, Keyshot es como súper sencillo de usar. Perdón si no contesté esa pregunta, pero sí se puede, claro que se puede. Simplemente pues hay que echarle ganas, pero sí se puede. Entonces voy a tratar más o menos de darle como el tono ahí de Majin Buu. Y este es como el color superficial, el subsurface. Vamos a saturarlo más. Y como es Majin Buu, la translucency, vamos a ponerle un valor más alto. ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo andas? ¿Qué dice la mala vida? Una pregunta. ¿Los de Facebook sí me están viendo en Keyshot? Porque estoy viendo... o no sé si el stream vaya súper atrasado. Estoy viendo que va como muy atrás. Y vamos a tratar de buscarle alguna iluminación. Donde se vean las formas. Vamos a usar uno de estos environments. O igual y... a ver, vamos a ver con uno de los de... con uno de los que ya vienen aquí. Pues es que depende de muchas cosas. Es una... ciertamente es una profesión difícil. O sea, no es sencillo. Yo creo que cada vez es más fácil. Y yo creo que... cada vez está profesionalizando más. O sea, el hecho que, por ejemplo, muchos estudios ya...
No que te pidan, pero que te hagan como más énfasis en tener un título o una carrera universitaria y que se estén abriendo tantas carreras en todo el mundo de esto, sí ayuda. Y que las redes sociales tengan tanta difusión también ayuda. Entonces yo creo que sí es todavía un poco difícil, pero ya no es imposible. O sea, yo creo que era mucho más difícil antes. Y esa idea de que te mueres de hambre siendo ilustrador o siendo modelador 3D o lo que sea, ya no aplica. Honestamente, yo creo que eso ya es es una idea del pasado. Este HDR me gusta. Voy a tratar de subir el contraste y bajar el brightness. Tratar de marcar más las sombras. Digo, ahorita nada más es como una prueba. Lo que estoy intentando es nada más que la iluminación medio me ve las formas generales. No. Saludos hasta California, Alex. ¿Qué onda, Juan? No, todavía no lo acabo, me falta un buen. Pero estoy tratando más o menos de pues, llevarlo a Keyshot al menos para medio finalizar el stream y tener algo de la sesión. Pero todavía le falta mucho, sigue en Sketch. Las manos todavía no las junto. Me faltan muchos detalles, me faltan los pantalones. Ahí va. Ahí va, la neta. Déjenme. Aquí me pasé de lanza con el brightness del environment. Yo creo que todavía voy a posar más o mejor los brazos para pues cambiarlo un poquito y que no sé, a lo mejor los dedos se lean mejor. Digo, no posar las manos, pero sí cambiar un poquito la posición de los brazos en sí. Para ver qué otras opciones tengo. Joas, no, muchas gracias, men. Qué gusto tenerte por acá y qué chido que anduviste un rato. Espero te haya gustado. Claro que sí, por aquí andamos. ¿Cuál chisme, Juan? Yo creo que los dientes. El material de los dientes no me convence. Tenía un plastic, pero vamos a ver si lo cambiamos por este hard shiny. Pero le subimos tantito al roughness. Sea, la verdad es que Keyshot es como Render for Dummies. Pero se pueden hacer cosas muy, muy, muy chidas con Keyshot si sabes lo que estás haciendo. Es como muy simplificado. Se pueden utilizar todavía nodos y armar shaders. Pero si lo que buscamos es tener como absoluto control, pues definitivamente un render comercial es mucho mejor, como Arnold o como V-Ray. Pero Keyshot para cosas de concept, sobre todo con la. Como el partner que tienen con Pixologic, la colaboración de poder pasarlo directamente de ZBrush a Keyshot sin tener que batallar con nada es súper, súper útil. Pues me gusta más cómo se va viendo. ¿Qué onda, Gus? Saludos hasta Argentina. Saludos hasta allá. Tengo muchos amigos en Argentina, me gustaría visitar algún día. Qué buena onda. Muchas gracias. Y pues ya estamos al final, ya son las 9:28. Alex, ¿cuál sería mi consejo para empezar a aprender a usar este tipo de programas? Usarlos. Busca, o sea, empieza a utilizarlos, empieza a practicar, lee la documentación, busca un tutorial y ya, si tienes acceso a una clase, tómala. O sea, no hay ninguna fórmula mágica. La verdad, es más práctica que otra cosa.
de nuevo, gracias a todos por acompañarme un rato. Espero que les haya gustado, espero que no se hayan aburrido. Thank you so much, guys, for being here. Shout out to everyone, everywhere, wherever you are. Thank you so much again. I'm super humbled of all the support you've given me so far on this. I have to go now. I hope you liked it, and we'll see each other not next Tuesday, because it's the special stream for Pixelogic, so we had to move the stream. It's going to be on Friday 30th. Mi siguiente stream no va a ser el martes, va a ser el viernes 30, entonces los espero. No estoy seguro todavía si va a ser en inglés o en español, yo les aviso, pero de verdad muchas gracias de nuevo. Cuídense mucho. Cualquier cosa, ya saben dónde encontrarme. Ahí está mi contacto de las redes. Déjenme, lo pongo de nuevo para que lo vean. Ahí está, para que lo chequen. No sé si les aparezca. Mi Instagram, mi ArtStation, mi Facebook. Y por ahí también pues, pueden encontrar mis datos. Cualquier cosa que necesiten, en lo que les pueda echar la mano, ahí ando. De verdad, muchas gracias. Cuídense mucho todos. Take care, everybody. Good day, good night. See you next time. Bye.